En ceremonia desarrollada en nuestro auditorio institucional, el Colegio de Ingenieros del Cusco dio la bienvenida a 49 nuevos colegiados que ya forman parte de la gran familia de nuestra orden profesional. Encabezó la mesa de honor nuestro decano departamental ingeniero Enrique Saloma, quien estuvo acompañado de los directivos de nuestra orden profesional. Juran por Dios y por la patria cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y el código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios los premie. Caso contrario, él y nuestra orden profesional los demandan. Colegas, a partir de este momento quedan incorporados como miembros del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones y bienvenido, colegas. A través de este juramento. Colegas, Salustio Peña Peña, que con sumo grado le acepte entrega de tu diploma que te acredita como ingeniero agrónomo. Y así mismo te expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado este título. Encantado. Entrega de diploma, acreditación por parte de nuestro decano y la imposición del casco que identifica a la ingeniería. La sonrisa para la fotografía. Colega Johan Davis Atayupanqui Chequia, para mí es un integrado hacerte entrega de tu diploma que te acredita como ingeniero civil. Asimismo te expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado tu título. Recibe la diploma de acreditación y el casco que identifica a la ingeniería es parte del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. La fotografía y el video de arriba. Colega Gilebastán Tapona Calderón, para mí es muy grato hacerte entrega de tu diploma que te acredita como ingeniero civil. Asimismo, te expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado tu título. Encantado. Recibe el diploma de acreditación de cada ingeniero decano y de posición del casco, precisamente del ingeniero Jorge Iván Cruz Montero, ya es parte de nuestro ente deontológico. Colega María Gemma de Los Ángeles, Ocaturo Carrión, con el mayor agrado te hago entrega de tu diploma que te acredita como ingeniera de sistemas e informática. Y asimismo te expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado este título. La entrega del diploma de colegiación, así como la imposición del casco que identifica a la ingeniería en el país. Colega Daisy Yamilet Román Condorhuanca, con el mayor aprecio, tengo el agrado de hacerte entrega de tu diploma que te acredita como ingeniera civil. Y asimismo te expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado tu título. Encantado. La entrega del diploma de colegiación, así como la imposición del casco que identifica a la ingeniería en el país. Colega Sharon Priscila Samantha Quispe Lozano, para mí es sumamente grato hacerte entrega de tu diploma que te acredita como ingeniera informática y de sistemas. Y asimismo te expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado este título. Con el diploma de colegiación, así como la imposición del casco que identifica la ingeniería, forma parte de nuestro ente deontológico. La fotografía y el video correspondiente. Colega Chile Figueroa Ríos, tengo el sumo agrado de hacerte entrega de tu diploma que te acredita como ingeniera agrónoma tropical. Decidimos que expreso mis sinceras felicitaciones por haber logrado este título. Entrega del idioma y la imposición del casco que identifica a la ingeniería. Permítame en esta ocasión, en primera instancia, agradecer a cada uno de ustedes
por acompañarnos en esta importante ceremonia de incorporación y juramentación de nuevos colegiados en nuestra orden profesional. Porque hoy nos llena de alegría que esta nueva generación de profesionales de la ingeniería se incorpore para iniciar sus actividades en el marco de la ley que creó al Colegio de Ingenieros de Perú en 1962. Precisamente este año que cumplimos 55 años de vida institucional al servicio de la sociedad y sus colegiados. Colegas ingenieros que hoy se incorporan a nuestro ente deontológico, reitero que tenemos una gran responsabilidad con nuestra sociedad, nuestro país y nuestra región. Por lo tanto, asuman ustedes con decisión el ejercicio de la profesión en un contexto de orden, respeto, competitividad, calidad y ética, enraizada en sus vuestros valores sociales, culturales y políticos, como base fundamental en el proceso de desarrollo de la región. Cabe indicar a nuestros televidentes de La Hora del Ingeniero que al juramentar, nuestros nuevos colegiados están autorizados para ejercer la ingeniería en el marco de la ley número 28858, la misma que faculta al Colegio de Ingenieros para supervisar a los profesionales de la ingeniería en todo el territorio de nuestra nación, con el objetivo de cautelar el prestigio de la ingeniería cusqueña y peruana.